Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de QueEs.com. En el video de hoy hablaremos acerca de qué es un Impala. Al escuchar la palabra Impala, se puede pensar que no es un término en español. Sin embargo, es el nombre con el que se denomina a un animal. ¿Qué significa Impala? En la fauna es posible encontrar una larga lista de animales pertenecientes a diferentes especies. No obstante, las distintas clasificaciones nos dicen que también existen familias en donde se agrupan algunos animales que tienen muchas características en común. En ese sentido, el impala es una especie de mamífero bastante conocida. Sin embargo, se le confunde con otros animales debido a su parecido físico. La palabra impala proviene del lenguaje zulú, que se habla en mayor medida en Sudáfrica. El término representa el nombre de este animal que lo acuñó la gente de dicho pueblo y raza. Así se registró también en español, sin modificar mucho del vocablo. Por otra parte, el nombre científico de la especie es Aepiceros melampus, que tiene su origen en el griego. ¿Cuáles son las características de impala? Las características del impala son engañosas, pues el físico de este animal no se parece mucho al de un antílope, en especial por su tamaño, que se describe como de tipo mediano en esta especie de animales. El tamaño promedio es de 95 centímetros a la altura del hombro humano. Se considera como una criatura esbelta que presenta una elegancia al caminar, pero la característica más importante se encuentra en los grandes saltos que puede dar esta criatura. En ese sentido, el impala tiene la capacidad de saltar a una distancia en longitud de más de 10 metros y 3 de alto. Dicha aptitud se debe a su corto tamaño y al poco peso que posee el animal. El macho de esta raza llega a alcanzar los 65 kilos, mientras que la hembra es mucho más liviana con 40 kilogramos. En cuanto al cuerpo, se percibe como largo que posee un pelaje color marrón claro. No obstante, la parte baja se distingue pelo blanco en la barbilla, cuello y panza. Uno de sus atributos más representativos se encuentra en la última parte de las patas, pues en las pezuñas se observa el color negro. ¿Qué tipo de animal es un impala? El impala es un animal salvaje, aunque también destaca como un mamífero. Se trata de un animal que posee una gran inteligencia y capacidades físicas impresionantes, pues alcanza una velocidad de unos 60 km por hora, como un auto, lo cual los ubica como uno de los animales más rápidos de la selva y la sabana. Los impalas poseen una gran capacidad de adaptación al terreno de donde se ubica. Esta raza de antílope se encuentra siempre alerta debido a los diferentes depredadores que le acechan. No obstante, su audición puede detectar cualquier sonido peligroso y su velocidad les permite escapar. Se trata de la clase de antílope que se observa con mayor frecuencia en el continente africano, pues existe una gran cantidad de especímenes de impala en dicho territorio. Sin embargo, hubo un tiempo en el que se consideró cerca de entrar a la lista de animales en peligro de extinción, pero en muchas partes nacionales de varios estados africanos se preservó la vida de estos animales donde se lograron reproducir en abundancia. ¿Qué come el impala? El impala destaca como un animal herbívoro, por lo que su principal fuente de alimento se encuentra en las plantas y flores. De igual manera, tiende a comer frutos que se ubiquen cerca de ellos y a su alcance, pero no ingieren carne. Estos animales se alimentan tanto en el día como en la noche, de modo que siempre están buscando comida. Los impalas son selectivos con sus alimentos y se mueven de manera sigilosa para alcanzarlos. En cuanto a su hidratación, el impala cuenta con una gran diferencia con respecto al resto de los antílopes, pues requiere de agua todos los días, aunque pueda sobrevivir con unos pocos sorbos. Si el video te sirvió de ayuda, déjanos un fuerte like. Además, si tienes otro tema interesante para traer a este canal, déjalo saber en la caja de comentarios. Adiós.